Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, amigos y amigas de Quemando el Mando. Bienvenido a esta sexta noche extra de Five Nights at Freddy. Que no sé lo que va a pasar porque ya nos hemos pasado toda la semana. Como no trabajé sábado, oye, o domingo. Porque hoy en día los trabajadores están súper explotados. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la sexta noche. 12 de la mañana de la sexta noche. ¿Llamará el teléfono o no? Bueno, por ahora no hay llamada telefónica. Ya me está visitando Bunny. Ha ido. No sé si en esta noche será la misma estrategia. Por ahí está chica. Es que cuando se queda atascada, no hay que irse a ningún lado porque si no nos ataca. Hay que quedarse aquí hasta que vuelva a funcionar o nos mate. Por favor, mecánico. Bueno, se ha quedado atascada. Oye, igual es un bug del juego o qué. Porque ya me tenía que haber matado hace tiempo. Oh, oh. Oye, la cuestión es que me estoy pasando el juego así, ¿eh? Por hablar. Pues nada, voy a seguir con mi técnica de siempre. ¿Ya se han ido todos? Yo me imaginaba que iba a ocurrir algo más especial en esta noche, pero vamos. No hay nada de nada. O sea, este truco que estoy haciendo ahora, te puedes pasar el primer juego perfectamente. Voy a mirar un lado, el otro, cámara 1A, cámara 1C, y ya está. Cerrar cuando vengan, y abrir cuando se vayan. Vale, ya se ha ido. Cuando es así metálico es que hay alguien al lado. Mierda. Coño. Ahora sí que atacan muy seguido los muñequitos.
ver, continuáis en vuestros sitios. Vale, vale, nadie de derecha a izquierda. Venga, no me salgáis del escenario, por favor. Sí, muy bien. Maldita polla. Bueno, falta... Joder, ahora me aparecen los dos. Vale. La Bunny me va a joder completamente. Bunny, vete. Que no quiero gastar mucha más energía. Mierda. Ahora el pollo de las narices. Estoy jodido completamente. Estoy gastando energía por un tubo. Vale, ya se ha ido el... La chica. Pero Bunny no sé qué me... No me quiere irse. Pero a ver, Bunny, no sé si alguna vez me había tardado tanto en irse. Dos de la mañana y 53, mala papeleta. He gastado mucha energía con la Bunny y la chica. Más con Bunny que con chica. Aquí está Freddy acercándose a la cámara peligrosamente. Me suda tanto la mano que se me escapa el dedo del clic y me cuesta más atinar. Vale, eso, seguir así por favor sin aparecérseme. No, ya me va a joder Bunny. De la mañana me aparece el conejito. Vale, ya se ha ido. Chica aparece por ahí. Me encanta, parece una psicópata, ¿eh? Es como el de Psicosis, el Norman Bates, cuando se asoma por la ducha. Vale, sigamos así. Esta partida pinta bien, pero como siempre todo se puede torcer. Como ahora. Vale, Foxy y Teddy siguen en su sitio. Cómo se me está cansando el dedo. Es que claro, cada noche hay que hacerlo mucho más rápido todo. Vale. Ahí está la loca de la chica. Asomándose, vigilando. Muy bien. Ya me ha dejado en paz, chica. Bunny lleva rato sin aparecer y eso me preocupa porque suele ser mucho más activa que... ¡Qué chica! A ver... Muy bien... Ya está, ya ha aparecido. Pero ya se ha ido, oye.
Mierda, me jode un huevo cuando se me olvida. ¡Oh, oh! Foxy se me ha acercado. Mierda. Págate tú. Se me ha ido el hilo un poco. Vale. Vale, vale. No, que no cunda el pánico. Las 4 de la mañana y 28%. Uf, estoy temblando ahora mismo, ¿eh? Vale. Es que Foxy se ha movido a la delantera. Eso es que me he quedado un rato sin vigilarle. Mierda. A ver, vete. Vale, Foxy sigue ahí. El puto conejo también. Vale. Se ha ido. 4 de la mañana todavía. Vale, todo sigue en su sitio. 18%. Me lata el corazón que no os podéis ni imaginar. Venga, venga. Mierda. Mierda, ya me he puesto nervioso. Ya estoy que no atino. Vale, se ha ido con la Bonnie. Joder. No gastes energía, lo tonto. Venga. 11% y 4 de la mañana. 5 de la mañana. Una horita me queda. Y el... Vale, ya se ha ido. No me empecéis a hablar. No me empecéis a hablar. No me empecéis a hablar. Que la voz esa me pone de los nervios. Mierda, el pato ahora empieza a salir. 7%. Uf. No lo veo yo esto, ¿eh? No lo veo yo. A ver. Venga. Mierda. Ahora la pata se ha puesto histérica. Vale, ya se ha ido. Vale, vale. Ay. No me gusta esto. Vale, ahora me aparece... Mierda. Oigo pasos. La música de feria. Más pasos. Mierda. ¡Bien! No me lo puedo creer, está a punto de matarme, ¿eh? Un segundo más y adiós. Pues nada, otros $120 por un día. Ya nos hemos pasado las 6 de las 6. Las 6 de las 5 noches, vamos. Uf, ha estado complicada, ¿eh? Esta última noche. ¡Anda! Y ahora me ha aparecido la Custom Night. Y al principio había solo dos estrellas o había más. No me acuerdo ya. Pues nada, amigos y amigas de Quemando el Mando, escribidme en los comentarios qué os ha parecido esta noche. Yo he sudado lo que no he sudado en las 5 anteriores. Dadle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si no os queréis perder la Custom Night o lo que sea esto. Así que nada, por mi parte nada más. Me despido hasta la Custom Night. ¡Hasta luego!